Para darte en cuatro oídos. ¡Wow! ¡Creo que la sal le faltó! Hoy vamos a hacer retos, muchos retos, chicos. Mire, la verdad es que puede decir. Vamos a retar a Nereida. ¿Que por qué no me gusta la corona? Usted lo puso, usted lo puso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Usted se lo toma más ligero. Ya, 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 ya. Reto, reto, reto. Ahí está, ahí está. Yo solo estaba. Ahí está la contrincante, ahí está la contrincante. Yo lo era. ¿Para qué hablaste? Ahí está la contrincante. ¿Sabes por qué no mucho me gusta la corona? Porque con una me pongo. Está un poco débil entonces. Con una se pone a llorar y pica lo amo. La Pilsener con dos, o sea, casi le da la Pilsener. Casi le da. Yo lo amo, dice. No, hombre, es que mire, pues. Yo no sé si me pueden, si me pueden, o sea, Mariana. ¿Ah? No. Yo soy bien arruinada. Yo ya arruinada, no, pero es que yo solo molesté, como la vez pasada de los vestidos, que yo siempre cuando hablo la trompa, salva, la cantearon. Pero bien sabes que aquí no puedes hablar, hoy, que no pues, hoy hagan reto. Un mexicano dijo por ahí que se tomaba con sal y limón la corona, ya, dice. Sí, ah, sí, igual aquí también, chaval. Pero no hay sal, hoy no trajeron la sal. Me olvidó la sal. Ahí eché un poquito de arena. Aquí, en el sobaco. No, muchachos, no estaba el panorama, molestando. ¿Ah? El panorama, acá no se sale bien. ¿De para qué necesita? Bien, bo. Pásenme para acá, a ver cómo para está. Panorama, para allá, muchachos. Sí, no, yo porque está negro, dice. No, yo digo, no creo. Vaya para acá, sí. Ahí, grabamos para allá, vos. Sí. No mucho, mucho allá, porque no, peligroso. No, venga, para acá. Al lado de... Te había empujado, no te matas. Después de golpe. ¡Uy, viejo, Yeski, ve! No, muchachos, no, yo solo... Démosle, pues démosle. ¿Por qué puso el reto? Ay, no, ya no, dice la pata. Bicho, no tengo plato, pues. Traiga eso. ¿Ya le va a echar de esto? Sí. ¿Le va a echar chile? Quítale la grande arrea. Pero todo dice, y es buena para todo. Lo va a hacer estilo compañía, dice. Ah, compañía. Michelada. Estilo michelada lo va a hacer ella, dice. Pero no hay sal. No le eches mucho. Para que no le pegue compañía, hágalo, Pati. Compañía. Yo no tomo, pero dice que compañía ligera. Bueno, señores, damas y caballeros, entonces nosotros seguimos aquí con los... Ay, no, como hay podríamos decir, también de los otros, la bebida oficial de nuestros amigos mexicanos. Yo sé que en cualquier hora usted toma una cervecita. Hoy es viernes. Bueno, agarramos viernes de playa, miren. El panorama totalmente. Para un comercial. Para Salvador, mire, a tomarse. Para un comercial, güey. A un comercial cabal. Tomar una fotilla ahí. Bueno. Qué mapa, güey. Pero tal no hay. Por ahí, María. Limón. Así que la Pati se rajó, muchachos. No, yo no me rajo. Vaya, démosle pues. Yo no me rajo. Démosle pues. Para que me dé miedo. Yo sé que la Pati va a ganar. No, porque yo nunca, no, yo háganle nunca. Háganle como la maitra aquella que se agarra un chumazo de pelo así, para ver la cerveza. Ahí va, uy. Es práctico. Sí, hasta ya mañana la empezamos. Ya. Mañana la empezamos. Con cinta de zapato las abren, con cinta de zapato. Mira. Puchica, este, ¿cómo sabe? Están heladitas. Mira, está preparándola. Mira, ahí está la barrita, se le cae. Ey, la sal, ¿no? Limón adentro. Claro, sí, no, limón. No, este. Déjelo ir, niña. La sal. Si no me la llego a tomar, Chove me va a ayudar. No, aquí nadie se vale. Ve. Hasta que le cae la saliva también. ¿A quién? No, muchachos, vamos a ir. Rico. Mira, acá sabe prepararla, ve. Rico. Rico. ¿Ah? Si ya mañana la empieza y tipo jueves la termina. Y de vuelta no, viernes. No, no. No, yo no. Ah, no, pues. No.
poquita menos. ¿Quién se lo quiere tomar con pajilla? Vamos a dejar con pajilla. ¿No va a echar limón? Habían traído el limón, Pati. ¿Ya hiciste limón? No, pero... Como tipo de michelada para que atajadita. No lo atajadita. Atajadita de leche, ¿verdad? Te va a pegar bastante. Echa la tajadita. Echa la leche, la caja. Adentro, echala. Faltó la sal. Ay, no, mucho. Okay. No, yo solo molestando estaba. Yo no sé Corona por qué me agarran extra, a mí este. La bebida oficial de los mexicanos. Presenta. Ah, lo brindo para todos los mexicanos. Ey, brindo por todos los mexicanos. Brindo por todas aquellas personas que nunca me han dejado abandonada, que siempre están ahí pendientes. Y brindo por aquellos que me despreciaron. Y brindo por aquellos que me han despreciado, que me van a despreciar y me van a seguir despreciando. Salud, mi amor. El choco no llora. Se pone pues, y mira, y sin tomar, mira, yo soy feliz. Puro Zacateca, bien, compadre. Pues sí, claro, que viva Guadalajara. Que viva Jalisco. Jalisco, Veracruz, Sonora. Sonora, Culiacán, Toluca, Tamaulipas, Campeche, que viva viva todo México. Sonora. Que viva de todo México, Sonora y todo. Sonora ya lo dijo. Sonora van a otro rato. Chiapas. Piedras Negras. Chiapas. Chihuahua. Chihuahua. Nuevo Aragón. Veracruz. Mazatlán. Ajá, Veracruz. El DF, cabal. Huele. Huele. ¿Qué cuántos somos? Aguascalientes. 52 estados parece que son. Sinaloa. Aguascalientes. Aguascalientes, cabal. Ay, oh Dios mío, bendito santo padre, ¿qué voy a hacer? Pero por ustedes, mi mexicano. A su salud, a Michoacán. A su salud, mi amor, Michoacán. No. Es que hay bastante, hay estados y hay... Como municipio, de, cada estado. Es que es grande. Es grandísimo México. Salen quizás dos de El Salvador. Todo dice. Tres, quizás para cuatro. ¿Y a dónde está mi gente? El de El Salvador. ¿Y a dónde está mi gente de Sinaloa? Compadre. ¿De dónde son los artistas? ¿De dónde salen los artistas de Sinaloa? No. De la Ciudad de México. ¿Qué parte no es? Ay, no. Si Petén es de Guatemala, vamos a ver. Petén está hablando. La frontera de Petén con México, ¿cuál es? La primera, el estado de México. Chiapas. Chiapas. Sí, creo que Chiapas. Chiapas. Ay, no, ni me la he tomado, ya estoy hablando. Un grito, oye, ¡viva México! ¡Que viva México! El sombrero para todo. El sombrero. ¡Dale, pues! No, pero es que iba así de este cabrón. Lo vamos al otro video después. No, en eso así va a ser. ¿Qué dijo México, cabrón? ¿Para qué tragona? ¿Qué dijo? Dile a la gente que se la activé, pues. Vamos, cuente, pues. Cuente, chica, vamos. Tres, dos, uno. Gulu, gulu, gulu. Chupa, 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 chupa. Mira. Tranquila. No, la Pati no puede respirar. Mire que ella. Dale, que le ganás, Pati. Y le ganó, pues. Ya. Le ganó la Pati. No, yo sé que un solo tesón le dio y vos te paraste. Ajá. Pero ahí creo era, que empate quedamos. Pero la idea era de quién se la acabara primero, no, no es quién. No dimos regla, man. Ajá, regla. Sí. Bye, Pati. No, pero ella dejó. Sí, todo yo bien, no. Pero por la espuma. Digo yo, va, no sé. Ay, no, muchachos. Vaya. ¿Qué dices? Te pongo culpable de que yo me sienta mareada. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? En unos 10 minutos le dije a la Pati. ¿Qué? Unos 10 minutos te digo. Y esta le da. Sí, ha tomado ya. Bro. No, pero no de un solo. No. Ay, la vi tirada ya yo. A mí me fue loca. Ah, no. No, hombre, yo no. Esto lo voy a dejar de grabar. Ay, no, porque mucha. La tengo que decir. No, yo soy bien. Yo de la llave mañana. Ay, la llave. No, de verdad, yo no sirvo para tomar. No, son buenas. ¿Para qué son buenas? ¿No? Sí, yo nunca he tomado. No, pero así cuando tomo así por poquito. Ah, cuando me tomo un poquitito aquí, sí, voy a ver que me así. Ya ahora puedo entero. Quizás así, pero también. Me arrepentí de la pared. No creo lo que hice, Dios mío.